Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madridista. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar al cara a cara más tenso entre Cristóbal Soria y Rafa Guerrero por el tema del Barcelona y los árbitros. Así que espero que os quedéis hasta el final del vídeo. Es un vídeo muy bueno, os vais a reír mucho de Cristóbal Soria porque le ha metido unos zascas que a poco le mandan al hospital. Así que espero que os guste el vídeo, dadle like, suscribiros que es gratis. Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Pero tienes que ponerlo. No lo puedes poner en el acta. Tienes que ponerlo. Igual que pone que se queda en el tribunal de conciencia. Una vez que está expulsado. Tienes que ponerlo. Pero hemos dicho el derecho. Hemos dicho el derecho. Y cuando ha habido la expulsión, se ha ido para el cuarto árbitro. ¡Ah, qué sí! ¿Qué estás discutiendo? ¡Fútbol! Eso es fútbol. No, Bordalá, que le ha faltado y ha sacado un córner. Pero estamos hablando ahora de Bordalás o de Xavi. Estamos hablando ahora de Bordalás o de Xavi. No, estoy hablando. No mezcles. Estoy hablando. O sea, no porque lo haga uno mal, está justificado que Xavi lo haga mal. Si Xavi lo ha hecho mal, tendrá que ser sancionado como debe. Ese cuarto árbitro mañana, cuando llega a su trabajo, el cuarto árbitro. ¡Sí! Que yo fui el que le dije a Soto Grado que expulsara a Xavi. Yo, cuarto árbitro, soy el que le he dicho a Soto Grado que expulsara a Xavi. Pero ¿cuántas veces y él llega ha allí sido a su trabajo, árbitro, el roneo de mañana en su trabajo, o por la orilla de la playa mañana andando, y se cree que va a toda la playa diciendo, ese que está ahí es el que expulsó a Xavi. A lo mejor está en una isla, el cuarto. Le pone mucho. A lo mejor eso está en una pone isla. Mucho a los árbitros. El cuarto a lo mejor eso va por una isla. A los árbitros. No sé si le pone. Y no se puede hacer. Pero ¿cuántos cuartos árbitros has hecho, hombre? Tres árbitros. Por favor. Hombre, pero ¿qué árbitro? Es que tengo aquí. Pero si es que en la vida, aquí, en la vida ha hecho un cuarto árbitro. Yo he al lado que no para. En la vida ha hecho un cuarto árbitro. En la vida habla de lo que has vivido. Que no ha sido un cuarto árbitro en la vida. Que la vida has estado ahí. Para tocarnos las narices. Que fue lo único que has estado en la banda, hombre. Para tocarnos las narices, comprometernos y ponernos siempre en evidencia. Hincha el balón. No lo hinches. No lo devuelvas. No deis el balón cuando vayamos ganando. Vea, por favor. Hombre, que nos volviste loco. Que una reunión del comité técnico de árbitros solo para hablar de ti, hombre. Rafa, es verdad, hombre, ya está bien, ya está bien. Y dice, es que lo que me duele es que dice que va mañana al trabajo el cuarto árbitro. Pues pobre chaval, hombre, ha cumplido con su deber y tú nunca cumpliste con tu deber. Grande Rafa Guerrero, grande Rafa Guerrero, poniendo los puntos sobre las íes. A Cristóbal de Soria, sí, Cristóbal de Soria, que te gusta mucho hablar de decir Real de Madrid, pues tú, Cristóbal de Soria. Hombre, que ha levantado la banderita, ni ha levantado la banderita. Mi amigo Iván ha pitado más partidos que tú, de forma profesional. Anda, por favor, y se ponía ahí la chapita de mejor árbitro de este programa, mi amigo Iván mejor que tú, no te digo más, anda. Que te han partido la carita. Y esperaros, esperaros, esperaros. Que hay otro nuevo zasca. Se vuelven a hacer otro cara a cara. Y mirad lo que se dice. De verdad. Hasta el final quedaros porque es que es brutal. Ojalá Cristóbal, ojalá Cristóbal. Llamen a la capilla. Haz otro sketch, Cristóbal. Silencio todos. Tengo que salir. Que aguantar esto, que yo tengo que aguantar esto. Qué barbaridad, ¿eh? El de la banderita, el de la banderita, dando clase aquí ahora de qué, Rafa, de qué. ¿Tú vas a dar clase de qué? ¿De arbitraje vas a dar tú o de banderita? ¿Tú no has cogido un pito en tu vida? Cogí un pito y ahora va a venir tú aquí a decir cuándo es mano y cuándo no es mano. ¿Tú qué sabes si es mano o no es mano? ¿Tú has visto una mano en tu vida? ¿Y tú estabas para pa cuando adelantaba un poquito el pie, levantaba la banderita? ¿Y para expulsarte va a venir a ti? Aquí ahora a dar lesiones tú de qué, ¿y para expulsarte a ti? ¿Lesiones va a venir tú a dar de qué?
ya con el rollo tuyo, Rafa. Tomaba yo más decisiones fuera del campo que tú dentro. Seguro. Pero muchas más. Tú no me lo decías en la banda. Cuando me decías tranquilo, me pasaba la mano. Tranquilo, has acertado. ¿Qué sabías? ¿Te había acertado yo o no? Lo que pasa es que tú, muy bien, por tu equipo mirabas lo que te daba la gana. Y te importaba un bledo el árbitro. Tú lo que querías era el bien final. Y los tres puntitos, ¿verdad? Pues no hables de árbitros nunca, porque no estás legitimado para... Rafa, fue árbitro. ¿Que fue árbitro? ¿Pero dónde está? Pero yo no encuentro ninguna lista. Él me ha dicho... Ni de tercera, ni de preferente, ni de ninguna, no hay nada. Por mucho que te duela, que te guste o no te guste, el árbitro con más nivel del plató del Chiringuito lo tienes sentado aquí a tu derecha. Entonces ahora entiendo el nivel que había. ¡Vaya zasca! Buen revés, ¿eh? Por favor. El zasca del final cuando dice, no, que el mejor árbitro lo tienes a tu derecha sentado. Dice, pues entonces ya veo el nivel que había. Brutal, brutal. Zasca, tras zasca, tras zasca, tras zasca. De verdad, este vídeo de 4 minutos 15 segundos ha sido lo más espectacular del Chiringuito de este último verano, básicamente. De este último verano. Lo mejor del vídeo es que dice, no, que tú no has cogido un pito en tu vida. Y el otro dice que sí, ¿sabes para lo que estaba yo? Para expulsarte a ti, anda. Le ha mandado para torear, le ha mandado. Uy, qué cosa más grande, Cristóbal de Soria. Con la banderita, con los pitos. Uy, cómo te gustaba el pita. Pi, 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 pi. Que era más malo que vamos, en regional estabas. A ver si sacamos el listado donde estaba Cristóbal de Soria pitando los partidos. Porque es que yo, con estos dos ojos, yo no los veo. No sé si vosotros habéis visto algún partido de Cristóbal Soria pitando y arbitrando como primer árbitro, porque es que yo esto no lo he visto nunca. Así que me podéis dejar en comentarios qué partido es para yo verlo, porque es que si no, esto a mí no me cuadra. Que tantos digan, uy, el mejor árbitro, ¿y tú quién eres? Pues el que ha arbitrado en primera división, Rafa Guerrero, muy bien. Dándole la cara, anda, y partiéndole la cara también a Cristóbal Soria. Pero bueno, Cristóbal Soria, si hablas tanto de árbitros, habla también de lo que eras tú. Lo que eras tú cuando eras delegado del Sevilla. ¿Qué hacías tú haciendo de delegado del Sevilla? ¿Tirabas balones? ¿Qué más hacías? ¿Te quejabas de los árbitros? ¿Perdías tiempo como un condenado? ¿Qué más hacías, Cristóbal Soria? ¿Hacías cosas que no eran legales? ¿Qué hacías, Cristóbal Soria? Explícanos qué hacías tú de delegado y de árbitro. Porque voy a encontrar a ver si hay alguna fotillo, algún vídeo de tu delegado, qué es lo que hacías, para que podáis ver un poquito lo que hacía Cristóbal de Soria. Voy a dejarlo aquí a finalizar esto, para que podáis ver. Si os ha gustado este vídeo, espero que dejéis like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¿Tenéis otro vídeo? Clicando aquí. ¡Chao, chao!